Ha hablado la señorita Nara con el diario de Mariana. Vamos a ver. Ah, ahí tenemos a Ángel. Ahí está Angelito, que aclara bien. La que no estaba informada era la doctora, se refiere a Rosenfeld. Sí, porque hoy habló Ángel con Wanda. Y Wanda le aclara. Con respecto a la patria potestad, él había dicho que Wanda le quería sacar la patria potestad a Maxi y la doctora Rosenfeld dijo que no. Que Wanda se lo dijo a Ángel. Y en realidad el que estaba informado era Es muy difícil que le quite la patria potestad, prácticamente imposible. Así que siga participando Wanda porque no se ¿Es abogada? ¿Es abogada? ¿Recibió esto? ¿Tú digo? ¿En Italia? ¿Qué pasa, Charlie? ¿Acá? No, la famosa historia que los chicos son el botín de guerra. ¿Cuándo vamos a terminar con eso, no? Tal cual. ¿Cuándo se va a terminar? Nunca lo había escuchado. Bueno, tampoco fue una genialidad eso. ¿En qué miente, Maxi? Y en todo, Maxi. En un montón de cosas mintió. La verdad que mintió en un montón de cosas, como por ejemplo que Mauro le contó la llamada al nene cuando fue él el que le contó la llamada. También cuando dice que no le dejó ver los nenes, porque a los nenes los vio todo el año, cada vez que él pudo y quería buscarlos al colegio, lo hizo. Miente cuando dice que les quiere venir a ver sus vacaciones, que este, que el otro, y yo me encuentro con el teléfono bloqueado. Son nenes normales, felices, no ven internet, no tienen la computadora liderada para meterse en Twitter. Son nenes felices, no los expongo, no me interesa que estén metidos en todo esto. Mauro si pone una foto de los nenes, no es para provocar al señor Maxi López, es para no hacer diferencia con su hija, él hizo un tatuaje, no es para molestar a Maxi López. A Maxi le molesta todo lo que haga Mauro. Le molesta todo menos que Mauro estaba a cargo de los nenes, ¿no? Él si realmente quisiera que, no sé, que Mauro desapareciera de la tierra, que yo estuviera sola y solo dependiera de él. Y sería una más, como tantas mujeres que dependen de sus maridos. La pareja ya estaba terminada hace un montón de tiempo. Mauro no tenía nada que ver con todas las cosas que él me hizo como marido, todos los maltratos que yo viví, psicológicos y de todo tipo de maltratos, Mi mamá tiene una vista un poco machista de que la mujer tiene que alzar la cabeza y quizás perdonar un montón de cosas, y yo muchas cosas las perdoné. Supongo que a la persona que más quiero en el mundo es a mí, porque mi papá, él sabe más que nadie todo lo que hizo Maxi. Él muchas veces habló con Maxi, muchas veces hasta viajó, muchas veces hizo de intermediario, muchas veces me pidió: Wanda, por favor, cuando estés embarazada, Wanda, vas a salir de esto lastimada y vas a salir como la mala de la película. Cuando él tuvo una situación muy grave con una empleada doméstica, yo salí a defenderlo. ¿Él coqueteó con una empleada o él abusó de una empleada? Él tuvo relaciones con esa chica. ¿Pero consentidas o de abuso? Cambia el panorama, ¿eh? Cuando él tuvo una situación muy grave con una empleada doméstica, yo salí a defenderlo. De las dos maneras es una infidelidad y una falta de respeto para mí, que yo estaba en el otro cuarto con mi bebé. La chica desapareció, yo después de un tiempo la quise ubicar porque sé que se quedó mal, sé que se le pagó una suma de dinero importantísima y desapareció del mapa. Esa chica firmó papeles que le pidieron y la hicieron pasar por loca porque le hicieron hacer un montón de formularios y desapareció. Bueno, falta la palabra clave de la empleada. Dijo Wanda Nara: un jueves me los devolvió a los chicos en la puerta de mi casa y se fue a bailar. Bueno, peor si se llevaba a los pibes a bailar, por lo menos los depositaron acá. En fin, bueno, es una situación nada grata, ¿no? No. Igual cuesta creerle a una chica que ha mentido prácticamente desde que empezó en los medios. Es una chica mentirosa. Quiere el dinero que corresponde. En el momento no fue el episodio. Y el video que mostró que ella piensa que mejora su situación. Vos no la querés. Hay una realidad también. Creéndose con Mauro y Cardi de esa situación. Está reclamando lo que le corresponde. A ver, vos no tiene que ver con la otra. Aquel episodio con la empleada doméstica, Wanda fue cómplice. Nadie puede alegar su propia torpeza. Claro. Ella fue cómplice en su momento. Ahora no puede decir lo contrario. ¿Podés tener tres celulares, no? ¿Un juez en serio? ¿Un juez en serio? Debería decir: a ver, vengan, señores, vengan. Estos chicos se quedan acá. Vayan. Claro. ¿Cómo le vas a sacar a Es verdad. Los chicos a los padres? Qué desmesurado que sos, Gastón. Mira.